Sí, muy poco bien, a poco. Muy bien. Aplausos, aplausos. Muchas gracias. Poco a poco vamos empezando a hacerle la antesala a nuestro súper gran invitado de esta noche. Quienes están llegando, somos las María Music, un dueto femenino que en nuestro quehacer musical, más que todo, trabajamos el género de la canción del despecho y la ranchera. Sobre los viernes o sábados en la tarde y los lunes tenemos este programa de Instagram donde invitamos a artistas muy reconocidos de nuestro aquí país. Aquí lo tenemos ya internacionalmente. Azul ya fue de una, mejor dicho, bueno. Sí. ¿Quién más? ¿Cómo están? ¿Ah? Aquí con ¿cómo el están? Saulo, pues. Estábamos empezando con un tema instrumental, me cogiste así, asustada, despistada. No, pues qué bueno, Saulo, tenerte aquí esta noche. Muy bienvenido de parte de las María Music, de quien te habla Ángela Moncada. Y Margarita María Durán, es un honor para nosotros, mi Saulito lindo. Además de ser un gran amigo, es un gran artista colombiano, muy conocido por todos ustedes, compositor, trovador. Perteneció a muchos, como por ejemplo Sábados Felices, que eran muchos programas que eran en la televisión. Empecemos por paz. Y se ha ganado muchos festivales también, casi todos los de Trovador se lo han ganado. Pero bueno, vamos. Muchas gracias. Suave, que todavía tenemos mucho tiempo. Entonces, suave, sí. Primero, hablar de Saulo, que yo pienso que una de las cosas lindas que hemos tenido de invitar a estos personajes en estas noches de los lunes, son unos hombres y unas mujeres con unas hojas y unas trayectorias artísticas impresionantes. Entonces, en el caso de Saulo, nuestro invitado, es maravilloso porque generalmente uno escucha, es que es comediante, o es que él hace parodias, pero ver un artista integral como tú, que haces, eres actor, eres músico, sí, eres comediante, eres trovador, compositor, libretista, o sea, tienes un abanico impresionante para ofrecernos. Entonces, pues, bienvenido, Saulo, y empieza a contarnos bienvenidísimo de todas esas virtudes tuyas y de todas esas profesiones que has hecho tan espectacular en tu trayectoria artística. Ay, muchas gracias, Ángela, Margarita, gracias por invitarme a su espacio de emprendedoras, de artistas, y qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Las quiero mucho, las admiro mucho, su trabajo, su talento, su hoja de vida y su trayectoria también es impresionante. Así que muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy para lo que ustedes me pidan. Qué rico, Saulito, tenerte aquí, de verdad. Es un honor para nosotros, un honor muy grande. Y pues queríamos preguntarte, ¿cómo te has sentido tú en esta época que ha sido un poco, para muchos muy difícil, para otros no tanto, para los artistas más todavía? ¿Cómo has sabido tú cómo sortear todo esto que está pasando? A ver, Margarita, pues esto nos agarró a todos muy desprevenidos, ¿no? Está bueno, si imagínense, que se quebraron las aerolíneas, se quiebran hoteles, se quiebran, no vamos a quebrar nosotros los artistas, ¿sí o no? Entonces, sí, una cosa muy difícil, sobre todo porque es que nos hace mucha falta tener el contacto con el público allí y poder respirar cerquita del aplauso, cerquita de la risa del público. Ustedes bien lo saben, que pues estos medios los tenemos y son maravillosos, pero no hay como la gente cerquita, ¿cierto? Es que si no les gusta el show, le caigan los tomates a uno, ¿cierto? Pero sí, ha sido una cosa muy difícil, pero lo estamos haciendo, reinventándonos, que es la palabra de moda. Estamos haciendo todo vía internet, las presentaciones. Ya ahorita yo voy a hacer mi segunda presentación de una de las comedias por Zoom, en la plataforma de Mimi Lazo, y haciendo lo que tenemos que hacer, conectándonos con la gente para no perder esa alegría, esa felicidad de estar con la gente.
Así es, totalmente. Bueno, Saulo, uno empieza a mirar tu vida y eso es como la caja de Pandora, ¿no? Empieza uno a sacar una mano de cosas fabulosas. Yo quisiera que nos contaras, digamos, cómo inició Saulo, cómo empezó tu vida en toda esta parte del comercio del humor y de hacer reír a la gente. Oh, muchas gracias. Saludos a la Victoria que se unió por allí, Javi Sebas también y Jota Pineda, un comediante muy importante de Colombia. Muchos saludos para Jota. Sí, pues yo arranqué, imagínese usted, arranqué muy chiquito. A mí me dicen, no, que yo lo veía usted cuando estaba chiquito. Yo digo que yo también estaba chiquito, ¿no? ¿Por eso? No me exagere que el pelo me cayó desde jovencito. Pero empecé... saludos, Andrés Betancur. Empecé en la escuela, en tercero elemental, una profesora nos dijo, bueno, ¿cómo se hace una cuarteta? ¿Cómo se compone una trova? A mí me encantó eso y con otro compañero empezamos a trovar en el pueblo, a trovar en los concursos, e íbamos a todas las fiestas. Y entonces cuando ya llevaba yo 2 años trabajando así, mi papá me dijo, mijo, usted que lo llaman de tanta parte, ¿por qué no cobra, hermano? Ay. Entonces, ahí se me volvió profesión y empecé a... Claro. Luego conocí a Germán Darío Carvajal y empezamos a... Hicimos muchas aventuras, nos íbamos por la autopista Medellín-Bogotá pidiendo un aventón que llaman, que nos llevaran para poder llegar a la televisión. Fue una cosa muy, muy bonita, una historia muy bonita. Y desde niños estábamos juntos y logramos, digamos, llevar la trova de la parte más rural a volverla un espectáculo que se podía ver en un teatro, un espectáculo de 1 hora y media, de 2 horas, que los trovadores, antes de los marinillos, los trovadores hacían, era una tanda de trovas de 10 minutos en una fiesta, luego hacían otra y se iban, pero nadie había hecho nunca un espectáculo completo de trova como lo hicimos los marinillos. Nosotros le pusimos instrumentación, una organología diferente a la trova. Anteriormente se hacía solamente con el tiple, nosotros le metimos teclados, bajos, guitarras eléctricas, acompañamiento musical, nos pusimos una ropa diferente y le vestimos como de etiqueta a la trova y terminamos asistiendo a las fiestas más importantes de Colombia. Nos invitaron al Palacio de Nariño, íbamos a fiestas de todos los políticos, los generales de Colombia. Entonces, como que logramos tener ese sueño de llevar la trova a otros niveles y de tener un muy buen reconocimiento por parte del público de Colombia, tanto en la radio como en la televisión, en la Luciérnaga, en la Zaranda. Nosotros fundamos la Zaranda luego de que estábamos en la Luciérnaga y RCN nos sonsacó. En fin, es una historia muy, muy bonita, de muchísimo sacrificio, pero de muchísima recompensa también. Sí, pero yo pienso que eso que tú estás diciendo fue fabuloso y es, yo creo que de los primeros reconocimientos y grandes logros. Lo que tú dices, o sea, vestiste de etiqueta, un trabajo súper costumbrista, un trabajo que tiene tantas cosas que tiene que tener uno para un trabajo, eso es de ser repentista, ¿no? El repentismo, sí, la inteligencia, sí, porque el manejo de la trova que tú manejas es una trova supremamente inteligente, con unos temas, la vestiste y pues obviamente llegaste a trascender las fronteras de Colombia y pasar internacionalmente. Entonces, pues, eso sí. Hasta llegar a Nueva York. La vistió y la vistió. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ha sido un trabajo. Digamos que todo lo que uno practique, ustedes que son música lo saben, todo lo que uno practique lo aprende a hacer bien. Y las, no hay cosas difíciles, sino que uno no las ha practicado lo suficiente. Entonces yo empecé a hacer... A trovar porque me gustaba mucho y tanto trova uno y trova que va cogiendo velocidad, entonces luego vas a concursos de trova en un lado, en el otro, y de ahí poco uno, de a poco a poco uno se va fogueando. Como usted es el duro de la trova, Saulo, yo lo voy a poner a usted pues a que nos haga un saludito así cortico, a ver. Que no lo conozca digan, ay, este qué tal, ¿cierto? Para pa que sepan pues como el personaje, por aquí tenemos... Está saludando a la Victoria,
está por aquí Pilar Jaimes, el monaguillo trovador, un saludo para todos ustedes, David Taborda Palacio, Santi Gira, Santi, yo no sé ustedes de todas las cosas que sabe hacer que se le ocurra para que salude a todos estos, Miriam Jaramillo, una mano maravillosa que están acá, sí, sí. Yo no sé si usted, me quedó algo por allá para mis corazones y más corazones, sí señor. Ay, qué bueno, muchas gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Yo, bueno, aclarando que yo no, la trova, digamos, son mis inicios y el último concurso que yo me gané fue en el 2007, el Festival Rey de la Trova en Medellín, porque pues yo no volví a ejercer mucho la trova a nivel de concurso porque pues me dediqué más a la comedia. Ya me había ganado los concursos de la trova que había que ganarse, entonces dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Tengo que, entonces me dediqué para la comedia, pero con mucho gusto, dígame, a que póngame usted el tema, pues, a qué es lo que quiere, ¿a quién le digo? Que usted me dijo un reguero de gente que no me cabe en una sola trova. Pues primero salúdenos a nosotras, pues, así más fácil el tema, ¿ves? Dale, listo. La verdad que en esta noche yo me lleno de alegría en esta bella tertulia que tengo con las María, porque las admiro mucho, las admiro, así decía. Ay, qué voces tan bonitas las que tienen la María. Ahí está. ¿Listo? Ay. Qué bien, aplausos. Estamos aplaudiendo, pues. Ah, gracias María, gracias. Minuto preciso en el segundo para que, además que tiene que ser en verso, sí. Uno no puede decir cualquier cosa, así que esa, la experiencia de un trovador es una cosa tremenda. Sí. Y además, no se crea, a veces no salen, al mejor cazador se le va la liebre y a veces te salen ahí medio chuecas y la gente como uno como que las maquilla y la gente ni se da cuenta, pero no todas son buenas. Pilar Jaimes, cantante, muchos saludos. Dice que le encanta la trova. Muchas gracias, Pilar. A mí también, yo a la trova le debo todo. Yo estuve en Costa Rica. Sí. En República Dominicana fue esto. En República Dominicana me invitaron a un festival de humor. Y yo, pues, en las entrevistas de televisión es muy fácil hacer las entrevistas y hacer trova. Entonces yo empecé a presentarme con trova y les encantó la trova. Y cuando llegué a la presentación no me dejaron hacer comedia. Todo lo que querían era trova. Y yo tenía, pues, apenas 15 minutos porque era para un público completamente dominicano. Y quedaron enamorados de la trova. Tanto que no pude hacer comedia. Y cada que me llaman de allá me dicen es que les haga trova. Yo participo en un show de televisión de allá de dos grandes comediantes dominicanos, Raymond y Miguel, y allí lo que quieren es trova, les encanta la trova. Nosotros en Colombia la tenemos y la valoramos mucho, pero por fuera se valora muchísimo más. Uno va a un show de televisión en cualquier lugar y la trova los encanta, los enamora. Ahí tenemos a Cacao, trovador también, un gran amigo que se une aquí a la transmisión. ¡Saludos, Cacao! Excelente, sí. Te iba a preguntar, sí, la pregunta que te estaba diciendo, Margarita, que cuál es el trovador que tú como que admiras, pues, en este ¿cuál es tu referente como trovador o no tienes? Pues hay muchos, hay grandes trovadores, hay muchos muy buenos. Ahí tenemos uno excelente que gana todos los concursos donde va hasta aquí conectado, Cacao. Pero es que son muchos muy buenos y ahorita los pelados están trovando súper bien. Los referentes que tenemos en Colombia son Pucheros, que es también como de la misma camada mía, que se ganó casi todos los concursos, todos los que donde se ha presentado. ¿La Pucheros trova es solamente de Colombia o la trova es de otros países latinoamericanos? Perdóname. No, tiene asentamiento en muchísimos países, lo que pasa es que es en formatos diferentes. Por ejemplo, los cubanos aquí en Miami y hacen décimas, son trovas de 10 versos, mucho más difícil que la trova que hacemos los colombianos. También la hacen los panameños, la hacen los puertorriqueños, pero en realidad es una décima que viene de España, llama la décima de Spinella. Hay payadas en Argentina que son formatos de 6 versos, pero improvisación tenemos en muchísimos países del mundo, no en todos,
pero en muchísimos países del mundo tenemos este género de la improvisación. Bueno, ¿qué le sigues preguntando tú? ¿Cómo te ves tú en el futuro como artista? Más calvo me veo en el futuro. Yo no sé, yo me veo como enseñando, como compartiendo lo que yo he conseguido, lo que yo he aprendido. Eso me llama mucho la atención, poder transmitir a otros toda esta carrera. Porque imagínate, yo vengo de vender cigarrillos en los bares de mi pueblo. Yo vendía cigarrillos allá, a las 4 de la mañana salía a vender, vendía 2 cartones de Marlboro antes de entrar al colegio a las 7 de la mañana. Entonces, es una historia de mucho esfuerzo, lograr salir adelante de a poco, con muchas puertas que te tiran en la cara. Y uno de allá, uno no soñaba nunca presentarse en Nueva York, en un escenario como el del Teatro Ritz, que son 2.000 y pico de personas que van a ver un show de uno, que estaba yo solito. Eso te quiebra la garganta. O sea, uno dice, wow, qué bonito, qué bueno, ha valido la pena poder haber trabajado de esa manera. Y como ha habido unas muy buenas, ha habido otras muy malas. O sea, ustedes lo saben, esta carrera es a veces hay, a veces no hay, a veces ahí tienes 10 shows en un mes, a veces no tienes ninguno. A veces la gente te aplaude a rabiar, a veces se daña el sonido, entonces el show sale malo. Ustedes lo saben, cómo funciona esto, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me parece que tú has superado absolutamente todo eso, o sea, tu carrera lo dice lógicamente, y lo que me parece súper admirable de ti es que tú has sido prácticamente que en la radio abriste, en la televisión, o sea, en cada uno de los lugares donde has llegado, tú has sido supremamente inquieto y supremamente creador, inmediatamente mira en la manera como puedes entrar con toda este arte tuyo. Muy bendecido porque he contado con medios a los que he llegado y me ha ido bien, gracias a Dios. Llegué a Miami, aquí se hizo el programa de Regreso a Casa que duró años, terminé dirigiendo ese espacio. En Nueva York también tuve un show de radio, muy inquieto, siempre me ha gustado hacer cosas. Por ejemplo, me hice un bambuco, ya que estamos en un espacio musical, déjeme cantar un bambuco. Este bambuco lo hicimos César y yo, se llama Las cenizas de la abuela. Es humor negro, que hay gente que no le gusta el humor negro, pero a mí me encanta, y sobre todo este bambuco me gusta muchísimo, porque es cuando muere un ser querido, ¿qué será lo mejor, la cremación o el entierro? Siempre uno se pregunta. Y después de la experiencia con mi abuela, yo digo que el entierro, porque nosotros tuvimos unos incidentes muy duros con las cenizas que nos las entregaron en una cajita así. Y dice así. Recién cumplió los 80, un miércoles de ceniza. Murió en su lecho de enferma la abuelita María Luisa. Murió en su lecho de enferma la abuelita María Luisa. Y como era su voluntad, no se organizó velorio. Y tal como ella quería, después de un breve oratorio, la llevamos derechito para el horno crematorio. La llevamos derechito para el horno crematorio. Ay, cuando nos las entregaron en un cofre de madera, llevamos para la casa las cenizas de la abuela. Al principio no fue fácil encontrar dónde ponerlas, pero al final elegimos un lugar donde se vieran y las pusimos de adorno dentro de un reloj de arena. Y las pusimos de adorno dentro de un reloj de arena.
Un día el reloj de arena lo quebraron los sobrinos y le sacaron el polvo para jugar a los carritos. Y le sacaron el polvo para jugar a los carritos ahí. Y antes de que algún vicioso de pronto se las oliera, las escondimos de nuevo en el cofre de madera. Las mantuvimos un año guardadas en la alacena, hasta que la del servicio que se llama Luz Elena, hasta que la del servicio que se llama Luz Elena, confundió una vez los tarros y las hizo en fresca avena. Y ahí está. Saludos para Paola Fernández. Tiempo que no te veo, Paola. No te veo sino en las redes. Muchos saludos. Paola, que es hermana de Leandro Fernández, que fue el primer director, el hombre que confió en mí, ya yo en solitario, ¿no? Cuando yo llego a los Estados Unidos y empiezo a escribir todas las historias de los migrantes, El Insomnio Americano, se lo mostré a un gran actor de Colombia, que no voy a decir su nombre para no hacerlo quedar mal, que vive aquí. Entonces me dije, mire, hermano, este libretico que tengo yo aquí con la... Hermano, eso es una mierda, me dijo, fue lo primero que me dijo. Y yo me fui más aburrido para la casa, sin embargo, no me rendí y pedí una segunda opinión, se la pedí a Leandro Fernández. Le dije, Leandro, mira este trabajo, es que yo no quiero hacer tantos shows en los restaurantes, estoy llegando muy tarde, Ana me está regañando, se está poniendo celosa, no mentira, Ana no es celosa. Entonces, quiero hacer como un show completo, como lo hacía en Colombia, y Leandro creyó en mí, y empezamos a trabajar, me empezó a dirigir ese libreto, y empecé con El Insomnio Americano, que es la obra que más satisfacciones me ha dado a mí, porque duró 6 años en cartelera en Nueva York, pero no empezó así. Yo empecé aquí en un restaurante mexicano chiquito. El escenario era como un triangulito así chiquito, eso tocó acomodarlo. Ahí me tocaba contar el chiste 2 veces, para este lado que había un saloncito y para el otro, entonces, y para allá, porque si no la gente se me distraía. Entonces, le digo yo al porque ningún lugar colombiano me abrió la puerta en ese momento, entonces le digo yo al mexicano, oye, don Jesús, es que tengo un show y quiero presentarlo, pero necesito hacer varias funciones, porque una sola no me sirve, porque voy a conseguir patrocinadores, entonces voy a hacer varias funciones y quiero que usted se aguante, si no va nadie, usted se aguanta, don Jesús. Yo me aguanto, mi güey, mi carnalito, me dijo, no te preocupes, dale que yo confío en ti. Y me dio el día más malo que había, que era los domingos, que yo creo que los domingos ni habría. O sea, 6 de la tarde los domingos, no entraba un alma los domingos a ese lugar. Creo que ni viernes y sábado entraba más o menos, pero domingos era fatal. Entonces le dije, listo, los domingos, don Jesús. Me conseguí algunos amigos que me dieran alguna cosita, un patrocinio pequeño, y yo dije, no importa, si no va gente, ya tengo algo del patrocinio, y con eso voy resolviendo. Pues mire que ese show se volvió, que cada 8 días metíamos 150 personas a ese lugar. Sí. Cada 8 días, los domingos, 150, había que hacer lista de espera, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me quedé casi un año ahí en Plaza Garibaldi, es aquí en Flagler y la 107 Avenida. Que ya tiene otro nombre, es un restaurante centroamericano. Pero allí nació El Insomnio Americano. Cuando llevamos casi un año, Leandro y yo dijimos, bueno, vamos a llevémoslo a teatros, pues hagamos un formato ya más. Y nos lo llevamos a los teatros, lo presentamos en un teatro en Weston primero. Esto, te estoy hablando del 2004, esto es historia patria mía. Entonces, cuando llegamos a ese teatro, lo grabamos en video, y mandamos este video a varios teatros de aquí, de varios lugares, y resulta que el Teatro Repertorio Español, que es el teatro más importante hispano en Estados Unidos, de una vez nos compró 11 funciones. Y yo, wow, pero ¿qué fue esto? Qué bien. Y desde ese 2004 yo trabajo en este teatro. Lo único que detuvo la temporada fue la pandemia. O sea, ahí hasta marzo de este año yo estaba yendo todos los meses por 15 años a este Teatro Repertorio Español.
Y tienes muchos reconocimientos, pues exactamente por ese logro tan grande que tienes. Yo creo que los logros, pues, grandísimos que tienes tú. Y creo que pocas personas puedan contar eso, Saúl. 15 años consecutivos. Sí, 15 años seguidos, sí, así en New York. Ah, vea, Paola Fernández, cómo no. Entonces, eso ha sido una bendición para mí. He contado, pues, he encontrado lugares y mucha resonancia en mucha gente, pienso que por la transparencia de uno, porque, digamos, yo soy así como usted, así como me ven, así soy, así en vivo, con amigos o en un escenario igual. Y no me da miedo contar cosas en el escenario, cosas de la vida mía, intimidades. A mí Ana a veces me regaña, yo cuento cosas, porque yo pienso que un artista está llamado a contar la historia que le tocó vivir. Y eso es lo que yo he hecho, he contado lo que han pasado los migrantes aquí, aunque tengo pues muchos trabajos, tengo trabajos sobre migrantes, 4, y otros 4 que no tienen nada que ver con el tema migrante, pero me apasiona mucho ese tema de la gente que llega aquí. Por ejemplo, a amigos que llegaron y les tocó fue ya la pandemia, y uno dice, Dios mío, si migrar era difícil, ¿cómo será migrar en medio de pandemia? Que llegue usted aquí y de pronto se cierra el país. Y usted, ¿pero qué pasó? ¿Ah? Sí, sí, así es. Exactamente. Bueno, Saulo, cantate pues una colombiana, que yo sé que vos tenés esa otra parte que de pronto no la has hecho pues a nivel como profesional pues de venderla, pero vos cantás chéverísimo esa música colombiana y tienes también una historia muy bonita que nos has compartido de cómo te formaste con los amigos en esas tertulias que hemos tenido los colombianos amantes de la música. Sí, les cuento. Sí, esto es un hobby. Yo no soy, te respeto mucho a gente como ustedes que es profesional, que cantan perfecto y tocan. Bueno, pues imagínate, Ángela, tú eres una de las mejores guitarristas de Colombia. Margarita, que ha hecho jingles para Quique Santander y Emilio Estefan. Entonces, es un atrevimiento, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho. Yo ya aprendí que uno tiene que hacer lo que le gusta independiente de lo que le digan. Yo he estado vinculado con la música, pero a nivel de tertulia, toda mi vida. A mí me ha gustado eso. O sea, el hobby mío es sentarme a tomar aguardiente y a tocar guitarra con amigos. Entonces me sé, tengo un repertorio muy limitado porque sé solo como música del interior de Colombia. Todo, me gustan mucho los bambucos, los pasillos, toda esa música me apasiona mucho, crecí con ella. Entonces, les voy a cantar uno que yo compuse, porque también, esto se llama, pero lo que es que lo compuse hace años de los años, yo creo que estaba en el bachillerato, creo, eso, hablemos del 98 por allá. Es una historia sobre la migración, sobre el desplazamiento de los campesinos por culpa de la violencia, que todavía cobra vigencia en varios países, pero sobre todo en Colombia fue muy duro porque allá el campesino estaba en medio de fuegos, del paramilitar, del guerrillero. Entonces, si le daba agua al paramilitar, lo mataba el guerrillero, y si le daba agua al guerrillero, lo mataba el paramilitar acusándolo de que pertenecía a uno u otro bando. Y si no le daba el agua, igual lo mataban. Entonces, estaba en medio de un fuego cruzado. Esto se llama Camine, compadre Jorge. No ha sido grabado nunca. Voy a tener que grabarlo porque en tertulias de amigos la gente me lo pide, porque es una historia bien, bien, bien hermosa. A ver si me acuerdo. Fue el atajo y de pa'l pueblo, bajo el manto de la noche, con su familia y su perro, camina el compadre Jorge. Cerró las puertas del rancho porque unos disparadores tiñeron de sangre el río y pisotearon las flores y mataron a balazos la tranquilidad del monte. Y mataron a balazos la tranquilidad del monte. Camine, compadre Jorge, no llore por el arao que de sudor y recuerdos el abuelo había sembrado. Dele un puetazo a la mula, que un carro lo está esperando,
va, llévalo a la ciudad, donde añorará su campo, arrancándole cosechas de sufrimiento al asfalto, arrancándole cosechas de sufrimiento al asfalto. Y ahí va la introducción, pero... Dice, la ciudad se le tragó tradición, familia y canto. En la siembra de esperanzas se eternizaron los años. En la propiedad privada buscó el alimento diario y se murió en la miseria, maldiciendo con putazos la violencia que una noche le robó moral y rancho. La violencia que una noche le robó moral y rancho. Camine, compadre Jorge, no llore por el arao, que de sudor y recuerdo el abuelo había sembrado. Dele un puertazo a la mula, que un carro lo está esperando, va, llévalo a la ciudad, donde añorará su campo, arrancándole cosechas de sufrimiento al asfalto. Por ahí es. Esa era, esa llama Camine, compadre Jorge. Es una hermosura, eso no puede quedar inédito, eso hay que grabarlo. Es que grábenlo ustedes, mira. Ya, ustedes que son cantantes profesionales. Qué belleza. Claro. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué chévere que hagas esa producción, Saulo. Es que vos tenés cosas impresionantes y que además esa parte tú la gente no la conoce, ¿no? Sí, yo sí hago cosas, pero más pues usando el humor. En los shows que hago, hago un poco de música siempre como para darle una variedad, para que no sea todo stand-up, todo teatro, personajes, también hago canciones. Entonces un show mío dura hora y media, 2 horas. Ah, bueno, ustedes fueron a uno acá en Miami, ¿no? Me encantó. La quinceañera. Bueno, a ver, quinceañera, sí. Entonces dura, como es tan largo, hay que meterle mucha cosa. Entonces yo compongo una canción o dos, meto un personaje, meto otro y hago los monólogos y con música y con luces. Y bueno, así tiene que ser para que la gente se aguante 2 horas sin aburrirse. Bueno, yo quiero que Saulo nos regales uno de tus personajes que estás, de los últimos que has estado trabajando, sí, en las redes. Nos invites a uno aquí un ratiquitico, pues. A ver, pero no tengo los gorros aquí a la mano, jue madre, pero no, ahí tengo, hay un personaje que es René, espérate, a ver, ¿qué te hago yo? La madre, es que hubiera sabido, tenía los... Me cogió con el desarmado. Me cogió con los calzones abajo, mija. Dice Agudelo Manso, una trovita a los soldados héroes de la patria. Sí, cómo no, claro que sí, claro que sí. Hombre Agudelo, con mucho gusto, hermano. Saludo a nuestros soldados con una trova feliz. Esos son reales héroes que luchan por el país. Ahí está, Agudelo, con mucho gusto, complacido, hermano. Entonces. Fuimos hace un tiempito hablando con Mario Tierra, íbamos a hacer una obra de teatro. Entonces nos pusimos a trobar un día, Ángela y yo, y resulta que me encantó la trova y yo arranqué desde por la mañana y eran las 8 de la noche yo hablando y diciendo y cantando y me encantó. Y eso es una cosa que dijo Saulo, que eso en la rutina, en el camino y en el trabajo de la trova, uno ya como que se suelta y las palabritas están allí. Pero cuesta trabajo. Claro. Pero tiene que tener uno algo, porque yo sí me muero de hambre para trobar, pues. Es pura práctica, no es que te guste. Se te escucha bien la canción, Saulo, una letra muy bonita. Gracias, Pipe, muy amable. Es que te guste, es que uno le gusta. Uno se afiebra con eso, se entusiasma tanto que uno cuando está aprendiendo, uno todo lo dice en trova, uno se vuelve cansón de la casa, lo quieren botar, uno pide el almuerzo en trova, todo lo contesta con rimas, busca rimas, es una fiebre, ¿no? Entonces, claro, lo que tanto se practica termina uno haciéndolo bien. Además, nosotros íbamos a los concursos de trova en muchas ciudades de Colombia, de Manizales, en Cartago, en Pereira, en Bogotá, en todo lado. Y
y los jurados te ponen temas a veces difíciles que uno no sabe, pero tiene que aparentar como que lo sabe o decir que no lo sabe, pero de una manera inteligente y toca. Sonia, saludos para Sonia. Agudelo Manso, grande, saludos desde Medellín. Muchos saludos a Agudelo, hombre. Medellín, tierra, tierra querida. ¿Cómo extraña uno Medellín? Yo que soy de Medellín, bueno, ustedes son del Valle, ¿no? Yo extraño mucho la playa y la oriental, comiendo papita criolla y de esa que le chorrea la manteca a uno por el, así, comiendo papita criolla con salecita, así, que le chorrea la mantequita y uno mirando pasar las paisitas ahí. Para mí eso es Colombia, eso es Medellín. Bueno, Saúl, y cuéntanos los proyectos que tienes en este momento. ¿En qué estás trabajando en este momento? Estoy haciendo muchas cosas, estoy escribiendo historias así de mi vida, de toda la vida, contando todo eso, todas esas cosas que de las que uno se siente muy orgulloso, por ejemplo, de mis papás. Papá era un hombre que hizo hasta segundo elemental, pero era un sabio, porque él sabía la hora sin mirar reloj. Yo le decía: papá, ¿qué hora es? Me decía: las 12:05, mijo. Y yo: ¿cómo sabe, papá? Decía: porque cuando los árboles no dan sombra, es mediodía. Y yo: wow, qué bonito, ¿no? Papá sabía si llovería o no mirando al cielo. Papá decía: nubes con viento, puro aspaviento, nubes oscuras, lluvia segura. Y llovía. Y llovía, que él tenía razón. Y entonces, pero verdad, ellos saben, los viejos saben cuando va a llover. No necesitamos meteorólogos ni nada de esa joda, ¿no? Mi papá, claro, ya cuando con los años ya no calculaba igual. Un día me dijo: mijo, hace tiempo una nube negra, pero no llueve. Yo le dije: son cataratas, paso cataratas. Entonces, es que, pero era esa gente del campo, esa gente que creció sin wifi, sin tecnología, que sacaron adelante a sus hijos, esos artistas que nos precedieron a nosotros, que no tenían nada, ni redes sociales ni nada, y se hacían famosos en todo el mundo. Eso es una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Mamá, una vieja, mi mamá parió, estuvo en embarazo 13 veces, 13, hoy tiene 90 años. Ahorita en marzo fuimos a su cumpleaños. La última persona a la que yo abracé fue a mi mamá y a los vecinos, que le hicimos el cumpleaños a mi madre allá. 13 embarazos, por Dios, porque la iglesia prohibía la planificación familiar, o sea, no evitar los hijos, eso lo prohibía la iglesia. Gracias a Dios, porque yo fui de los últimos. O sea, sí, donde mis padres no hubieran sido católicos, no hubieran cumplido los preceptos, yo no hubiera nacido. Yo fui de los últimos de la casa. Y nos criamos en casa sin agua, sin luz, sin teléfono, sin inodoro. Mi mamá en el inodoro sembraba maticas. Y era, no, en la casa, para ver una pechuga tocaba esperar a que mi hermana saliera del baño y de pronto se le cayera la toalla. Pero, no, y como era flaquita, era una pechuga a la plancha. Pero es que era yo digo que la pobreza y la humildad a veces son un motor que le ayuda a uno a salir adelante. Mire, por ejemplo, nosotros salíamos al pueblo en Semana Santa, y era una época muy feliz, porque en Semana Santa uno estrenaba ropita. Entonces, en Semana Santa, papá se compraba 12 metros de tela del mismo color, 12 metros de tela del mismo color, y mamá nos confeccionaba ropita para todos los hermanitos, para los 9 que quedamos, porque Ella los misma. otros tres, los tres murieron. ¿Eh? Ella misma. ¿Cómo? No te escuché. Se cortó, no te escuché. Ella misma cosía la ropa para ustedes. Claro, cosía la ropita. Entonces salíamos a la calle los 9 hermanitos vestiditos del mismo color, así en filita los hermanitos. Y había gente que se burlaba y decían: oiga, señora, pero qué gemelos tan diferentes. Nacieron el mismo día. Y mi mamá decía: sí, señor, el mismo día, pero de distinto año. Claro. Entonces, esas historias que uno cuenta con humor, pero que son de la vida real y son de las que uno se tiene que sentir orgulloso de sus inicios. Y eso es admirable en ti, Saulito, porque mucha gente no le gusta hablar de esa parte de su vida. Y es la parte de la vida de muchísimos colombianos, del 90% de los colombianos. Entonces,
Yo conozco muchos artistas que al igual que tu papá, hasta tercero de primaria, hasta segundo de primaria, pero ellos no lo dicen porque se avergüenzan de eso, y para ti es un orgullo y qué bonito. Además que eso no es un pecado. En aquella época de nuestros abuelos, ellos hacían hasta quintos o primero de bachillerato o tercero de bachillerato, así que eso no es algo de que uno decir, uy, Dios mío, es algo malo. Se acostumbraba a que los hombres, sobre todo, salieran muy jóvenes a trabajar y generalmente hacían un bachillerato y algo de un semestre de universidad y salían a trabajar. Casi todos eran comerciantes o dueños de tierras o herederos de las fincas de sus abuelos y de sus padres. Así que era muy normal. La parte académica y de universidades, eso es de 1970, 80 hacia acá, que todo el mundo se esfuerza por hacer una, dos o tres carreras. ¿Verdad? No, exacto, y es que no había los recursos para esto, para estudiar, y tampoco la necesidad. Había una lógica muy, muy bonita, muy simple, pero era la de esa época. Mi papá decía, uno con que aprenda a sumar, restar, multiplicar y dividir, para que no lo engañen, no hay ningún problema, y aprenda a leer y a escribir, a firmar. Con eso ya era suficiente para defenderse en la vida. ¿Por qué? Porque es que ellos tenían un universo, digamos, más pequeño, entre comillas, porque pues vivían en el campo. ¿Cuál era su objetivo? Cultivar la tierra y vender la cosecha. No veían más posibilidades. O sea, mi papá, cuando nosotros nos vamos a vivir al pueblo, que yo tenía 9 años, entonces empezamos a ver otras cosas. Que entonces yo empiezo con el arte, con la trova, con el tiple, y ya empezamos a ver otro panorama y otras posibilidades. Alcancé a llevar a mi papá a Bogotá en avión. Mi mamá nunca ha montado en avión porque le da mucho miedo y nunca vendrá aquí a Estados Unidos. Miedo, terror el avión. Mi abuela nunca conoció un avión montar jamás. A mi mamá le da miedo hasta verlos pasar por encima de Marinilla, por el techo, porque dice que de pronto se le caen. Y cuando yo voy a visitarla, el principal temor de ella es ese. Ella cuando yo me despido para el aeropuerto, me dice, ay, mijito, que me la vaya bien. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, para que no se vaya a caer el avión. Y yo, mamá, no me asuste, que no quiero que se vaya a volver, ¿cierto? Sí, así era en aquella época, así era. Ay, hombre, no, qué bueno, Saulito, todos estos cuentos, todas estas historias tuyas tan bonitas. Sí, sí. Además, la dicha de tener tus papás ya a adulta, que has podido mostrarle, darle como la satisfacción de toda esa carrera tuya tan maravillosa. La mamá todavía está viva, pero el papá ya se fue. El papá ya no vive, ¿cierto? Papá. Mi papá se murió, fue un adelantado, se llamaba Julio, se murió en agosto. ¿En agosto? Sí, un adelantado, yo siempre lo digo. Yo tenía un show en Boston a las 8 de la noche, un viernes, a las 7 moría mi papá, y sin embargo yo como buen payaso, en el buen sentido de la palabra, que es capaz de hacer reír aunque esté llorando por dentro, hice mi presentación. Dos horas hice en Boston, en un lugar que se llama Tu Casa Restaurante, que no se me olvida nunca, porque cuando terminé me tomé unos aguardientes y me puse a hacer chistes sobre la muerte, porque la única manera que tenemos a veces para curarnos esos dolores es el humor. El humor es un bálsamo muy, muy importante que ayuda mucho a las heridas. El humor, y en esta época sí que ha servido ese humor que tú nos das todos los días, un poquito de humor. Ahí te veo en Instagram, en Facebook, y yo digo que qué rico saber que hay personas que se levantan con esas ganas de hacer humor de la misma tragedia, o sea, como una tragicomedia casi. Así es, sí. así es, Margarita. Saludo para Eliana Sussex, que es, you know, que es una cantante también muy, muy importante de Colombia, Elianita. Estuvo ahorita en el concurso de Telemundo, le fue muy bien, Elianita. Muchos saludos. Una voz preciosa tiene. Sí, sí, sí.
Un saludo muy grande a Liana, por ahí pues saludemos a ver, Sonia Elena te ha estado saludando, Perdomo Phil, Palgoa, Don Jairo Arboleda. Saludos para John Jairo también. Andrés Betancourt, Harold Cortés, Carlitos, Agudelo Manso, un saludo para todos los que han estado allí en la transmisión. Un saludo muy grande para todos. Bueno, muchas gracias. Por acá veo a Eduardo Navas también, un actor venezolano y director muy, muy reconocido. A Sonia Elena, dice Saulo, qué alegría verte, gracias. Andrés Betancourt, gracias, muchas gracias Andrés. Y a Mans. Eduardo, saludos desde Nueva York, dice Eduardo. Muchos saludos para ti, Eduardo, también, hombre. Un hombre de teatro, talentosísimo, ya está audicionando en series en inglés. Así que un abrazo. Musicoterapia, saludos, hola, ¿cómo está Musicoterapia? Se nos fue ahí. Musicoterapia. Aquí está musicoterapia. Aquí está. Sí. Bueno, regálanos una pues con el cuatro, Saulo, que vos tocas tu tiple, guitarra, cuatro, bajo. ¿Haces? No, nada, bajo nada, no, puro. A ver qué hacemos, hombre. A ver qué hacemos con el cuatro. A ver. Lo que pasa es que yo fui profesor de geografía y entonces yo les enseñaba las capitales del mundo a los alumnos en verso. Dice así, te lo voy a cantar a ritmo. De Argentina a Buenos Aires y de Bolivia a La Paz. La de Suecia es Estocolmo, la de Irán es Teherán, la de Indonesia Yakarta, capital de Irán, Bagdad, de Checoslovaquia Praga y de Marruecos Rabat, de Mozambique Maputo, de Puerto Rico San Juan, capital de Perú Lima y Ottawa de Canadá. No olvide Antananarivo, capital de Surinam, Caracas en Venezuela, Kabul en Afganistán, Moscú capital de Rusia, Lisboa de Portugal. No olvide Antananarivo, ciudad de Madagascar, la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Y no canto las que faltan porque me empiezo a asfixiar. Paran, 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 paran. Ahí está. Buenísimo. Esa es la del Mapamundi, para que sepa, pues. Buenísimo está eso. No. Qué cosa tan impresionante, Saulo. De tus hijos, ¿quién es el más cercano a ti en cuanto a esto de la trova, de ser artista? Los dos son muy, Juan José y Antonio son muy artistas, ambos. De chiquitos hacían de todo, teatro, pantomima, de todo. Ya de más grandecitos se orientaron más por el tema de la plástica, y los dos son artistas. Uno estudia ilustración. Inventa muñecos y crea historias, caricaturas, y el otro es un artista plástico completo, escultura, pintura, todo lo que hace un artista. Artistas también, en particular. Y Anita también nos queda atrás, la cantante. ¿Cómo? Cantante, ¿cierto? Ahí cantan, sí, no, los dos tienen talento para todo, para el humor, para cantar. Uno canta muy bien, el otro toca un poquito de piano, empíricamente, como el papá, guitarra también, no, muy, 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 muy talentosos, super, gracias a Dios. Super, super Anita es tu esposa, ¿cuándo se conocieron? ¿Cuántos años tenían cuando se conocieron tú y Anita? Cuando nos conocimos Anita y yo, es que imagínense que si de casados llevamos 28, opa. Más 4 de noviazgo, 32 años atrás. No, pues la vida entera. Nos conocimos en una presentación, en un show. Ella estaba bailando joropo y yo estaba trovando en el Bagre, Antioquia, por allá lejos. Ah,
Y ella es de Antioquia. Ella es de los llanos orientales de Colombia, de Villavicencio. Claro. Por eso mi gusto por la música llanera. La música que le gusta, yo creía que ella era paisa. Anita. Sí, no, ella es llanera, eso es una mujer. No. Ella a caballo a toda hora, a caballo. Una gran llanera. Mira, sí. La queremos también, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Una canción, porfa, dice Sonia Elena. Vikingo se unió. Mauricio Duque dice: Saulo, invítalos para que canten juntos. Ah, no, eso no hay quien los haga salir en cámara, casi no. Ya no les gusta, de chiquito sí les gustaba, eran muy vitrineros, pero ya de grande ya no, yo casi no puedo hacer videos así para Instagram con ellos. Ay, no, a mí no me. Pero saben mucho, son unos excelentes asesores, me ayudan muchísimo para cuando tengo una obra nueva, un proyecto, siempre esas opiniones de ellos son muy refrescantes para mí porque tienen todo el conocimiento. Claro. Bueno, mi Saulo, yo te cuento que ya el tiempo se nos va cerrando Instagram. De todas maneras, yo te agradezco, fue fabuloso este ratico, súper chévere, súper familiar, relajado, nos permitiste saber de su vida y lindísimo, unas historias y de vida muy bella la tuya, Saulo. Te agradecemos infinitamente este espacio, porque sabemos todo el tiempo que tú tienes tan limitado, entonces pues mil gracias, y yo sí quiero que se nos despida con una canción. Con una canción, una dicha, ha sido esta. A ver, que les canto, les voy a cantar un pedacito, una que ustedes no conocen, que es un pedacito de... Esta canción estaba en el Insomnio Americano, esto es del año 2004, imagínense usted. A ver, dice así, esto es, como yo lo hacía en un lugar mexicano, tenía que tener algo mexicano, para, porque ahí yo... Un gringo me dio la visa y me vine por acá. A vivir donde una tía del sobrino de mi mamá, y ya llevo 4 meses durmiendo en este sofá. Tiene 100 aplicaciones y trabajo no encontré. Gracias a Dios de papeles me encuentro bastante bien. Ya pude sacar mi social, lo compré como por 100. Me vine para la USA con ganas de progresar. Regáleme en el pasaje pa' poderme regresar. Me vine para la USA con ganas de progresar. Regáleme en el pasaje pa' poderme regresar. Trabajé sacando un parque a un perro a hacerse popó. Y a la segunda semana la cosa se complicó. Le dio estreñimiento al perro y el trabajo se acabó. Esa era así, era más larga, pero bueno, ya no tenemos tiempito de más. Muchas gracias, Saulito. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y con toda tu gente que te quiere tanto. Muchas gracias, Margarita, gracias, Ángela, Dios los bendiga, muy amable, gracias a toda la gente que se unió, a Sonia, Elena, súper genial, Saulo, mi gracias, cariño, gracias, Eduardo, bueno, hasta luego, que estén muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao, Saulo, un besote, gracias. Bueno, hasta luego.